¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Olivera para Oli Music Vintage y hoy estamos haciendo este test de este maravilloso piano de la firma Korg. El modelo es SP250. Es un piano, por supuesto, de 88 notas con peso. Las teclas tienen un buen sistema, muy parecido a un piano acústico de cola. Tiene muy buena respuesta. Es un piano grande, pesa unos 19 kilos. Tiene, bueno, los sonidos que estábamos escuchando, todos tipos de pianos acústicos, algunos eléctricos, algún clavicordio y un par de órganos y unas cuerdas y unos coros. Cada sonido tiene tres variables, como pueden escuchar, como estábamos haciendo en el demo, ir cambiando, que modifica un poquito el sonido para algunos agudos, para cambio un poco. Tiene la posibilidad de añadirle reverb, chorus y el tipo de toque si quiere con más respuesta o menos respuesta. Tiene la posibilidad de transportar hacia otro tono. Tiene la posibilidad de un metrónomo que uno le asigna el tempo de acá. Por supuesto que tiene salidas, un par de salidas estéreo, tiene las salidas MIDI. El piano viene con un pie especial preparado, con pedal de sustain, con un atril que podemos ver acá también, donde se ponen muy cómodamente las partituras. Viene con un sistema también, por lo que está sonando ahora, de dos parlantes, que es un estéreo de 22 watts, en total 11 cada uno. Y bueno, la verdad que como pueden escuchar, es un hermoso piano para tener en casa y bueno, también para transportar para shows de la firma Korg SP250. Un piano digital muy bien logrado, con 88 notas, con una posibilidad de 60 polifonías. Así que bueno, espero que les haya gustado y servido. Muchas gracias.